Bahía Blanca con el ingeniero agrónomo Elian Tur, agente de proyecto de INTA Bordenave e integrante del Laboratorio de Estudios Apícolas de la Universidad Nacional del Sur. Para que nos cuentes, Elian, estamos cerrando la temporada 2011-2012. ¿Cuál es la situación de la apicultura acá en el sudeste bonaerense? Bueno, la situación en la temporada 2011-2012 en lo que fue el área de sudoeste bonaerense, específicamente el área de influencia de la estación experimental INTA Bordenave, ha sido en promedio por debajo de lo que se registró, bueno, históricamente, que por lo menos históricamente el promedio de la región era alrededor de 30 kilogramos por colmena. En la última década ya el promedio estábamos hablando de unos 17,4 kilogramos, por lo menos son los datos que nosotros tenemos de los productores que se trabajan con los grupos de cambio rural. Y esta última temporada no llegamos todavía a los 10 kilos, falta todavía bueno, contabilizar bien los últimos registros, pero va a andar entre los 9 y los 10 kilos por colmena. Situación que, bueno, que complica mucho, más que nada por el dado que hubo un gran aumento de los costos, y los cuales llegan a rondar entre los 30 kilogramos por colmena. Por lo tanto, bueno, estamos casi en las mejores situaciones, en un tercio de los costos cubiertos recién con los ingresos generados, ¿no? Elian, imagino que las condiciones de semiaridez de nuestra zona tampoco ayudan, ¿no? Tal cual, o sea, las situaciones de que se han dado estos rendimientos en los últimos años ha sido, entre otras, el tema de las cuestiones agroclimáticas. Específicamente en lo que fue esta temporada, durante los meses de diciembre y enero se han registrado muy bajas precipitaciones, lo que se dio que, bueno, que por lo tanto todo lo que fue la floración de parte del girasol, de lo que es abrepunio, no se ha registrado mucha secreción de néctar. Y específicamente anteriormente a esto, lo que fue el monte, no se han dado las condiciones porque ha llovido cuando no tenía que llover, cuando tenía que llover no se registraban precipitaciones, entonces se secretó muy poco néctar, ¿no? Ahora, Elian, sabemos que desde INTA Bordenave hay un esquema de intervención que involucra a través de Cambio Rural a 400 productores, ¿no? Tal cual, nosotros de lo que es la experimental se están trabajando con alrededor de 40 grupos de cambio rural, son unos 430 apicultores. Que bueno, como les comentaba, están nucleados en grupos y estos están coordinados por actualmente 18 promotores asesores, que trabajamos de manera conjunta y bueno, en situaciones como esta temporada, lo que se puede llegar a hacer desde lo que es la experimental es trabajar sobre los costos, con compras comunitarias y demás, y bueno, y ser lo más eficiente que se pueda en todas las cuestiones de manejo, ¿no? Imagino que esta posibilidad de estar nucleados en términos de capacitación y de intercambio es muy rica. Tal cual, es sumamente enriquecedora tanto para el productor como para los técnicos. Principalmente la mejor forma de capacitarse no es charlando con los pares, ¿no? Tanto lo que es a nivel de productor como a nivel de técnicos. Y bueno, como técnicos mismos, estar trabajando en dinámica de grupos y todo eso realmente es muy enriquecedor para la labor. Invitamos, como siempre, al apicultor y al productor que se acerque al INTA más cercano, no sea del sudoeste o de donde sea que nos estén viendo, a que se acerque al INTA y que va a tener la palabra, además del acompañamiento de otros productores también. Tal cual, todos los productores que quieran integrar bueno, grupos Cambio Rural o acercarse por alguna consulta, bueno, que se acercan a cualquiera de las agencias de extensión del área de influencia de la estación experimental INTA Bordenave, que bueno, ahí van a ser recibidas sus consultas y en lo posible resueltas, ¿no?